ingenieros albañiles, mujeres albañiles, bienvenidos a mi nuevo canal. Antes que nada, permitan presentarme. Soy el maestro Severo González, el albañil de Tlalpan, México. En este momento les voy a presentar un video para albañiles principiantes de cómo se comienza a pasar los niveles para cimbrar una losa. Ya ve que en muchas obras no se les enseña a los jóvenes, es un problema porque ellos también quieren trabajar. Pero yo aquí les voy a dar instrucciones de cómo se hace, cómo se comienza paso a paso. Para que ya son maestros albañiles, ya es mucho más fácil paso a nivel, ya saben cómo se simbra. Solo sea así, de esta manera. Se requiere una manguera para pasar nivel. Antes que nada, hay que darle un tirón. La manguera de nivel está así, como de un centímetro, 10 milímetros, para que no se nos chupe. Dos tirones, ahí está. Ustedes más acá. Ya tengo el acobete lleno con agua. Lo que va a hacer es chuparle para que salga el agua. Y ahí esperamos que salga toda la burbuja, que no tenga nada de burbuja. Para que no nos mientan cuando tenga aire. Fíjate ya, tápale. Ya tenemos la manguera. Tiremos un poco para que baje como a 10 centímetros, que no se nos tire. Un poco más. Debe quedar así. Quiere decir que no tiene aire ni burbuja. De todos modos, checamos abajo. Todo está bien. Para comenzar, se requiere tomar el nivel de piso terminado. Siempre es indispensable el piso terminado. Digamos que para piso terminado es un metro. Yo podría tener aquí 1, 2, 1, 3. Pues con la mezcla y la loseta que se le va a aplicar, ya se quedará un metro terminado. Es un metro, digamos, hasta aquí la marca del nivel. Ese nivel lo voy a correr a los cuatro lados. Es el punto básico de referencia. ¿Tú me dices? ¿Cuál es? Le marcamos una palomita para que no se nos borre. Así nos vamos en las cuatro esquinas. De ahí mismo. Sale. Seguimos en la otra esquina, de este lado. ¿Cómo me dices? Sí, mami. Que no se mueva la gota. Ahí está. Siempre la raya se le marca cuando ya queda. Se queda quieto el agua, no pone el nivel ahí, para que no se tire, de esta forma. Tomamos la referencia que tenemos, el punto básico, esa es la que va a mandar a las cuatro esquinas. Esa. Vemos la gota, ahí marcamos, ese es el nivel. ¿Cuándo se va a manejar la losa a un solo nivel? Eso es importante. Ya tenemos aquí el nivel, y nuestra losa va a ser de 2.70. Tengo un piso, un metro al piso terminado, más 1.70. Ahí es el techo bajo de la losa, 1.70. Ya si ustedes van a colar a 2.50, pues quedarán 1.50. 1.50 de nivel, 1.50 a los cuatro lados, para que les quede el nivel. Ya más 10 de losa, quedará 10 más, 1.50 más 10, 1.60. Esto aquí les voy a mostrar cómo va. Es un cuarto de servicio que tiene que llevar pendiente en 2.5%.
tengo 8 metros al fondo. Le voy a dar de nivel 20 centímetros. ¿Por qué? Porque son 8, 2.5% de 8 metros son 20 centímetros que sube aquí al lado. ¿Para qué? Porque este, para evitar muchos problemas de que, como esto ya es un cuarto de servicio, ya es una losa, la última losa que lleva aquí, ya no hay necesidad de poner a nivel. Le damos 2.5 de pendiente. Del nivel que tengo, subo 20 más para que caiga el agua hacia el lado de la calle. Es importante esto porque así ya no vamos a rellenar la losa, echarle testonle, echarle mezcla con arena con cemento, luego enladrillado. Es un peso adicional que no debe llevar la losa ya. Como es la última losa, ya no hay necesidad de echar al nivel. A desnivel sí. Ya nada más cuando llueva se va todo el agua. El mínimo peso que se le puede aplicar. Es importante esto porque muchas veces le carga más peso adicional y el cual ya no debe llevar. Son los jóvenes, les recomiendo que los niveles que pasamos del piso terminado, ustedes subiendo arriba, a nivel que ustedes les indique su plano o el trabajo que están haciendo, si el dueño quiera 250, 250, 270, 270, nada más sube 1.70 de nivel, que están respetando el nivel siempre. Porque ese nivel es más un metro, piso terminado. Pero arriba el nivel de cual les indiquen. Si es a desnivel, pues le darán 1%, 2% para que se vaya el agua, para no cargarle más peso. Lo siguiente es de la madrina. Ya se la cortan de medida. Se mide 4 metros el área. Va a entrar 4 madrinas para mantener entarimado. El área mide 1 metro. Cada metro se pone la madrina. Ya se corta la medida. Siempre corta, se manda al fondo. Aquí lo importante es también la seguridad. Una buena escalera con el cable para amarrar arriba. Porque yo ya estoy en cuarto piso. Ya para armar por arriba. Y es un riesgo. Aquí ya estamos a 15 metros de altura. Siempre es importante la seguridad. Con esto tenemos un arnés. Ya cuando subimos arriba, pues hay que ponerse el arnés. El arnés tiene su candado todo para la seguridad del trabajador. Y nivel, para pasar nivel. Es importante darle la altura para que no nos anden mintiendo los niveles. Un cerrote, un buen martillo. Ya para mayores informes, recomiendo que vean el video cómo se hace una cimbra con tarimas. Ya por último, para cerrar el video, les menciono algo importante. Cuando cimbra una losa, pasando de 4 metros, ya requiere de una contraflecha. ¿Qué es contraflecha? Bueno, la cimbra está a nivel, en el centro se levanta, en el centro de la losa, de la cimbra, se levanta al 0.5%. Si mi losa mide 4 metros, ya pasa, se va a levantar 2 centímetros, nada más en el centro, 2 centímetros, de 2 a 3 en el centro. Todo el perimetral va a un solo nivel. Para que a la hora de simbrar, nosotros le simbramos los 3-4 semanas, que es un mes, cuando todavía no alcanza el secado, la losa. El máximo secado cuando alcanza una resistencia potencial será de 2 meses. Tenemos la contraflecha 2 centímetros a 3 en el centro. A la hora de simbrar, comienza a trabajar por temperatura, por el sol, por el aire. Ya comienza secado, a 2 meses ya alcanza un nivel. Si en caso de que baja 1 centímetro, 1.5, ya nos queda casi a nivel. Es lo más importante porque muchas losas se nota que se cuelgan, se queda el agua. Eso no es recomendable porque a la hora de cuando llueves, se hace un charco arriba. A dos debe quedar siempre a nivel. Si le ponemos contraflecha, pues claro, a la hora de bajar va a quedar 1 centímetro arriba. Es lo más recomendable. Espero que les sea de gran ayuda mis videos. Suscríbanse. Un saludo a todos los de Argentina, Colombia, Bogotá, Lima, Perú, Estados Unidos, México y también de Veracruz, ¿por qué no? A toda la República Mexicana que están viendo mis videos. Nos vemos en mi canal.